Bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal, gente? Muy buenas, bienvenidos a lo que va a ser el tráiler de la temporada 5, la videoreacción de la temporada 5 de Marginal. Lo que para mí tenía que haber sido la temporada 4. Vamos a ver ahora qué es lo que hicieron, qué es este corte raro que hicieron de temporada. Porque si todos saben, la temporada 4 parecía que tenían que acabar todo ahí, tenían que haber prácticamente terminado la historia ahí. Pero es como si fuera que cortaron prácticamente la historia en dos y la van a estrenar ahora en mayo. Así que vamos a ver qué onda, a ver si va a valer la pena. Vamos a ver el trailer, qué es lo que nos espera después de una temporada no tan favorable. Sigue la Bueno, tensión empezamos en los alrededores de Puente Viejo. con Las Puente Viejo. autoridades han Vamos desplegado a un bajar un toque el operativo de volumen. rastrillaje para dar con el paradero de Juan Pablo Borges. Mirá Diosito con ¿Sabes toda barba. la verdad, Clavi? Otra vez, la Parece un sueño. verdad. Bueno, La se verdadera supone libertad la tenemos. Diosito se supone que está haciendo su camino, sí, nos dejó esa parte, nos dejó la cuarta temporada con esa parte. Acá lo tenemos al aburrido pastor nuevamente. En la cabeza. El verdadero castigo no está en el cuerpo. En el alma. Uy, todos los monólogos pedorro que daban la temporada 1 parece que los va a volver a repetir, pero ahora prácticamente a pantalla. Supongo que ahí va a acabar su desarrollo de personaje, pero la verdad es que según como nos mostraron las primeras temporadas, Pastor tendría que ser un personaje más oscuro. Pero bueno, ya los guionistas se olvidaron, hay guionistas nuevos, es una cuarentena en medio. Y ya me anticipo a César ahí abriendo la boca así, tratando por fin de liberar la Sub-21 y esperemos que esta vez le vaya bien hasta Sub-21, que es un fracaso. Pero está muy bien que sea un fracaso, ya que ponele que da un mensaje de, muchachos, las banditas y todas esas porquerías de la cárcel, olvídensela, quítense esa mentalidad de la cabeza. ¿No te das cuenta de lo que está pasando acá adentro? ¿No te das cuenta que está a punto de pudrirse todo? Siempre a punto de pudrirse todo, siempre en todos lados. O sea, no es algo de esta temporada, siempre se está pudriendo todo, pero bueno, dale. ¿Qué onda, Borges, que estaba con ese parche rancio? No, ¿y este pendejo? A este lo conozco. ¿Quién carajo es este? Pará, pará, pará. Este. ¿No apareció en la temporada anterior? Ah, sí, es el que al final se cagó todo, sí. Me acuerdo. Ya, mirá, ya me había Bien. olvidado de este personaje. Con eso les digo todo. ¿Cómo te decidiste a escribir el libro? Ponerle palabras a lo que me había pasado me aliviaba un poco el Metaverso. El chabón escribió el libro y le llamó Marginal. Y que también te. Bueno, no, no, no. Me ahorro los comentarios ante esto. No es una mala idea, tampoco es una gloriosa idea. Vamos a ver. O sea, es muy curioso que el arco de Pastor termine y acabe en escribir un libro, justamente. En el que estaba. Te estás apagado. ¿Qué crees que haga? Si estoy preso, vivo preso. Voy a morir preso. Bueno, parece que Borges se está dando cuenta de su situación, de que siempre endiosaba la cárcel y ahora es como, bueno, más crítico, pensamiento crítico. Bien, bien, bien. Interesante. Pite, paisano. Saluda a la vaquita que no la va a ver más. ¿Qué pasó? ¿Mataste a mi papá? Yo no soy Borges, loco. Trajeron a Luna de vuelta, que bueno, sí, dale, está bien, para cerrar las cosas con Pastor, pero esperemos que cierren algo esta vez. Ahí está Tari, un crack, siempre con este personaje bardo, que fue lo mejor de la temporada anterior. Bueno, mérito de él y mérito un poco del guionista. Bien. Caminando juntos podemos armar una linda. Yo me tengo que rajar de acá. La ciudad es muy peligrosa para mí. En cualquier momento me va a agarrar de nuevo. Vamos a hacer lo que dijimos. Vamos a arrancar el corazón. Estamos hablando de mafias, Antín. O me va a decir que solo usted manda acá. Antín no se come la galletita. Borges, están viniendo las visitas. Prepara la trupa. Nada que opinar, gente. O sea, hasta ahora todo lo que estoy viendo es algo que pasa siempre. Siempre pasa esto en el marginal, o sea. Desde Antina, todo esto, todo, no, nada, nada nuevo. A ver, dale, loco, ofreceme algo nuevo, dale, dale, porque. ¿Qué onda? Ahora, muchachos. ¡Puente Viejo es nuestro! ¡Y lo vamos a comprar! ¡Salgan, no pregunten! ¡Oh, la puta madre! Otra vez a KPS, otra vez a los acomodados para pagarle el sueldo a la concha de su madre. Lo vamos a destruir, así lo que tenés que hacer. ¡Dale! Él y toda su banda se tiene que morir. Bueno,
Bueno, la reconcha de su madre. Che, algo interesante, algo que se diferencia de la temporada 4, de la temporada 3. Algo, por favor, ¿qué fue esto? O sea, no está mal, no voy a criticar por criticar, no está mal, pero ¿qué? ¿Qué diferencia hay entre esto y las otras temporadas que ya vimos? A mí no me causa nada, no me genera nada. Quizás yo ya soy muy crítico con esta serie, pero no me genera nada, gente. A ver, vamos a leer un toque los comentarios para ver si rescatamos algo, o soy yo. En esta última temporada, Miguel busca la redención entre rejas. Diosito lidia con el mundo exterior y una secta amenaza con convertirse en la predicción de Puente Viejo. Bueno, esto, una secta. Mostrame. ¿Qué onda? No hablaste nada de eso en el tráiler. Hablas en la descripción, pero... O yo no lo vi. No se me hizo tan notorio una secta por acá. Ni pienso mirarlo de vuelta. No se puede terminar de marginal. Esto es épico. Tiene que ser, bueno. Es el conformismo barato nacional. No, no me la conté. Cuando yo prendí el celular apareció Marginal 5 y miré el tráiler. Mi corazón me estaba latiendo. Esto no va a acabar hasta que... ¿Quién demuestre ser más fuerte, rey? Esta es la mentalidad que siempre acá en el canal criticamos. Pero bueno, hay gente que está emocionada. Y la verdad que bien, porque es un producto nacional. Y me alegro por eso. Pero bueno, como digo, nada. Qué bien hecho el tráiler. Tengo unas ganas terribles de verla, que se estrene ya. La verdad, como es la última temporada, parece que se viene el final de Borges. Pero a la misma vez no puede no verse nuevamente con Diosito. Eso hace también que me ponga en duda. También tiene el apoyo de... Bueno, sí, teorías. Nada. Todo el mundo apoyando, me parece bien. Y es normal en un tráiler. Nadie que no va a ver el tráiler no lo va a apoyar. Pero bueno. No sé. Yo, la verdad es que... Si bien creo que pueden hacer algo bonito, algo que esté bien, más con la participación más de Bardo, la verdad es que creo que no nos ofrece nada nuevo. Esto es el marginal, sin cambio, sin nada, y es como si fuera que recortaron la temporada 4 y le pusieron el 5. Nada más. Parecía que todo esto iba a ser de la misma temporada, pero bueno. Veremos qué nos ofrece. Esperaba reaccionar a algo más interesante, la verdad. Esperaba comentar algo más interesante, pero... Me dejó más vacío que la temporada de... El trailer de la temporada 4. Quizás yo ya estoy muy decepcionado de esta franquicia, de esta serie. Pero bueno, acá en el canal o la analizaré completa o capítulo a capítulo. Dependiendo siempre de los likes y el apoyo. Así que nada, gente. Estoy pensando en traerle la 1518. Así una video reacción comentándola como acá. Del capítulo 2 que me quedó pendiente de aquella vez. Estoy pensando... Que después haga una encuesta, veo qué onda, si les copa la idea o no. Espero que el video les haya gustado. Esta reacción random, rápida, un domingo a las 9:50 de la noche. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video. Que estoy preparando una maradona. Dale, loco, que se puede. Bye.